Hola amigas, gracias por acompañarme. Hoy vamos a trabajar una blusa preciosa, espero que les guste. Están lloviendo, así que espero que no les asuste los truenos y rayos. Bueno, vamos a trabajar con esta hilaza 100% algodón, estos dos colores, chocolate y tabaco. Así decía en su empaque, es de 2 milímetros de grosor y es un material reciclado de algún proyecto que ya no utilicé y lo deshice. Entonces vamos a trabajar con él. Vamos a empezar con el color oscuro, el chocolate. Vamos a tener una tijerita a la mano, ya sabes, también una agujita o un gancho pequeño para esconder nuestras hebras, de este tipo más o menos te puede servir, o una aguja de ojito grande. Bueno, vamos a empezar y va a ser con este, donde dije mi tijerita, para estarle cortando por si traía algún nudito, porque está muy linda, me encanta ese color, está muy bonito. El gancho, repito, va a ser del 4 y vamos a empezar. Hice un par de cuentas por aquí que solamente yo le entiendo y con eso vamos a iniciar. Como ese material es más gruesito y voy a usar gancho del 4, puedes hacerlo con uno más delgado, el material como brisa, y usar el gancho del número 3. Esto es lo que hicimos con la blusita de flores, que está bordada las florecitas en la parte de la espalda. Aquí detrás lo hice con gancho del número 3 y es brisa. Es una puntada preciosa y como me gustó mucho, la vamos a repetir. Bueno, esta es la puntada que vamos hoy a trabajar. Está tan bella que me dieron muchas ganas de volverla a hacer. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer otro diseño. Vamos a tomar así. Dejamos un pedacito porque a veces si nos falta una cadenita, por ahí, por aquí se la podemos tejer. Vamos a hacer una que no cuenta y la ajustamos. Bien, comenzamos y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, así te vas a ir hasta tener 81 cadenitas. Para hacerla un poquito más ancha vas a ir poniendo 5 cadenas más para irla creciendo. Agrega una cadenita por si te pierdes. Empezamos, aquí en la número 81 pones tu uñita para subir con 3 cadenas, que sería tu primer pilar. Ahí en la 81 es la base para esas 3 cadenas, es nuestro primer pilar. Te vas a la número 80, a la 5, hacia acá a tu izquierda, y ahí vas a poner el pilar número 2. Vamos a ir haciendo pilares así de 3 tiempos. Los vas a contar para que al final tengas los mismos 81 pilares. En cada cadenita base vas a hacer esto. Un pilar de 3 tiempos. Te veo al final de esta vuelta. Cuando hagas tu último pilar vas a hacer una cadena, giras y en ese pilar vas a hacer tu primer punto bajo. Vamos a hacer 3 vueltas. Si ven, la del derecho, la de los pilares, su derecho es este. Entonces haré revés de onditas, derecho, termino en revés para hacer los pilares siempre por el derecho. Entonces hacemos onditas de 1, 2, 3, 4, 5. Vieron que hice cadena, giré y un punto bajo. Ahora vamos a ir dejando en el centro 1, 2, 3, 4 pilares. Quiere decir que en el quinto vamos a hacer un punto bajo. Así. Y vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejamos 1, 2, 3, 4 en el número 5 nuestro punto bajo. Vamos a terminar justo como empezamos. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 en el número 5, un punto bajo. Y ahí están nuestras onditas y dentro aquí hay 4 pilares libres. 4 que no se tocan, 4 pilares. Nos van a salir 16 onditas, así que te veo al final. 2, 3, 4, 5. Volvemos a dejar 1, 2, 3, 4 en el número 5, el punto bajo. Bien, tenemos los 81 cadenas, 81 pilares. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos con 1, 2, 3, 4 aquí. En el número 5 vamos a hacer nuestro punto bajo, así. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si quieres ir creciendo tu pieza o ponerle más cadenas, más pilares y más onditas, no importa que sean impares, vas a poner este punto bajo, sería como si fuese este. Entonces tendrás que poner 4 cadenas para tener 4 pilares acá
más 1, donde va el punto abajo, o sea, son 5. 5, 5, 5 le vas agregando. O sea, nuestra cuenta es 5, 5, 5 más 1. Bueno, vamos ahora, ya tenemos las 16 onditas, a la vuelta siguiente con 3 cadenas. Puedes hacer 2 más cuando te toque esta vuelta, yo pongo 3. O sea que subo con 6, volteo y yo voy a clavar en la tercera cadena de aquí de las 5 de la vuelta anterior, en medio, un punto abajo. 2, 3, 4, 5, en la siguiente ondita, en el tercer agujerito, porque están las cadenas al revés. Por aquí las ves así y acá están las cadenas. Entonces vuelves a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y vuelves acá a la tercera cadenita y pones tu punto bajo. Así vamos a ir haciendo la vuelta de onditas y así nos queda aquí. Así tenemos que terminar igual. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, en el tercer espacio. Eso ayuda a que se abra más bonito y no se quede siempre así. O se barra para allá y para acá las cadenas. Aquí en esta última ondita busca el tercer espacio, pones un punto abajo, ahora 3 cadenas o 2, yo elegí 3, y vas a ir al punto bajo de la orilla y aquí vamos a poner un pilar así, de 3 tiempos, 3 y 3 son las 6 que yo subí. Ahora para esta vuelta voy a hacer aquí una cadena y un punto bajo, estoy repitiendo la vuelta 1 de onditas. Un punto bajo ahí, arriba del pilar. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Tercer espacio. Si ven, estamos por el revés para llegar a hacer la vuelta de pilares por el derecho. Si quieres hacer más vueltas de onditas, tendrías que hacer 2 vueltas más, porque tendrías que voltear al derecho, luego para quedar al revés y ya hacer tus pilares por el derecho. En el tercer espacio, un punto bajo. 5 cadenitas y otra vez en el tercer espacio un punto bajo. Esta es nuestra última vuelta de onditas. Vamos a terminar justo como iniciamos, con un punto bajo. Vamos a terminar esta vuelta, tercer espacio, un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Buscamos la tercera cadena, aquí ponemos el punto bajo de orilla, para que siempre nos vaya quedando recto, por si cuando cosas tu pieza quieres dejarle abierto que se vea derechito. Bueno, vamos a la vuelta de relleno, que sería de pilares. Cuando tengamos esta vuelta ya solo vas a empezar a repetir en las puntadas y lo vas a hacer en los colores que tú quieras, de uno solo, de dos, de tres. Entonces vamos a subir con 3, ese es el pilar de orilla, es este. Ahora vamos a hacer los 4 dentro de esta ondita. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener cuidado de no comernos ninguno dentro de este espacio. Y ahora en el punto bajo vamos a hacer un pilar. También importante no brincártelo. ¿Ves cómo se abre un hoyito grande en el punto bajo? A veces yo les comento, aunque quizás todos lo sepan, hay un hilo aquí arriba, este que está aquí, y por detrás. Se ve un poquito apretadillo, pero vamos a meter el gancho por debajo de ese hilo. Ahí está, mira. Ese hilo que se ve aquí. Ya lo abrí un poquito y eso hace que no se abra el hoyito arriba de ese punto bajo. Ahora continuamos con 4 otra vez y tenemos que tener la misma cantidad de pilares que teníamos en la base. Los mismos 81. 2, 3 y 4. Y uno sobre el punto bajo, lo mismo, rebuscamos ese hilito que está en el punto bajo. Te voy a mostrar cuál es, a veces se ve, a veces no, pero ya metiendo el gancho, es este hilito que está aquí, este, por debajo de él vamos a entrar, porque si lo hacemos aquí, abre un agujerito y con el uso se abre más. Ok, vámonos hasta el final de la vuelta. Te veo, ya te voy a dejar en la siguiente vuelta para que tú vayas haciendo 3 veces la línea de pilares. Así que yo tengo aquí 2 con esta y lo voy a repetir una vez más y venimos al cambio de color.
4 pilares. Uno sobre el pilar, aquí está este hilo atravesadito, por debajo de él metemos nuestro gancho. Por más que jales, pues no se abre ese agujerito ahí en el punto bajo. Ok, ya vamos a terminar aquí. Ahí están mis 4 pilares y en el punto bajo a veces busco este hilito. ¿Ven que aquí se ve como una cadenita? Para no meterlo hasta acá. Aquí. Y con cuidadito vamos a meter ahí ese pilar. Si no te deja, puedes ayudarte con un gancho un poquito más pequeño. Cada que te toque hacer este, me gustaría que lo hicieras así. Aquí en el bordito se ve esta cadenita para no meterla hasta acá. Eso ayuda como que quedamos más derechos aquí. Aunque este gancho es más pequeño, solo vamos a alargar un poquito el pilar para que no quede muy recogido. Ok, pasamos una, dos y tres. Y regresamos a nuestro gancho. Y eso ayuda a que esté como más derechito, a diferencia de este que miren cómo queda. Acá queda como más el bultito y aquí derechito. Es esta cadenita que se ve aquí. Ahí lo pueden ir ustedes metiendo el pilar. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a repetir las 3 vueltas de onditas y una de pilares. Y ahí yo te voy a encontrar. Listo, vas a empezar con tus punto bajo, cadena y punto bajo aquí detrás. Con cuidadito, porque lo hicimos con gancho pequeño, entonces queda más apretadito. Ajustamos para que no quede muy grande. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Igual te vas a brincar todos los pilares que están dentro de la ondita de aquí. Y es más fácil, para no estar contando, aquí arriba, donde está el punto bajo, vas a hacer tus puntos bajos. Y tenemos la primera ondita. Y lo vas a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más, te brincas todos los 4 pilares. Y el pilar que está arriba del punto bajo, ahí haces tu punto bajo. Para terminar esta primer vuelta, 2, 3, 4, 5. Vas a ir a la tercera cadena, siempre la buscas con cuidadito. Y para la siguiente, 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Volteamos. Y aquí, el punto bajo. Buscas el tercer espacio. Estamos repitiendo, recuerden que ya lo hicimos así. Para la siguiente vuelta, aquí en la tercera cadena queda el punto bajo para que las onditas te queden como se ven aquí. Esta de aquí arriba, la última vuelta. Ok, el punto bajo en la tercera cadena. Así terminas y luego rellenas con los pilares. Y te veo cuando termines esa vuelta de pilares. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 y 3. Te veo ya que lo tengas listo. Estamos terminando aquí el último pilar de la orilla con el gancho un poquito más pequeño para que me quede pues mejor, porque el puntito bajo de aquí es en la orillita y no quiero estropearlo. Alargo mi puntadita porque como está flaquito, y este es del 4 y bueno, ya está listo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Cada que yo termine en los colores que voy a trabajar, voy a hacer una cadenita extra. Dejo un pedacito para esconderlo. Todavía no lo escondo. Lo voy a ir dejando así. Para crecerlo un poquito. Porque luego aquí lo escondo. Y como que jala un poquito el pilar primero. O último sobre todo. Bueno, miren qué bonito. Y eso que todavía no tiene vapor. Con vapor se va a quedar mucho más chulo. Bueno. Vamos al siguiente color. Yo tengo 3 bolas de estas. Y creo que tengo otra por ahí. De estas tengo más, mucho más. Bueno, vamos a esta. A ver si no tiene nudo por ahí, tengo yo que regresar. Vamos a dejar un pedacito para perder. Y vamos a ir por el revés. Revés, derecho y revés. Terminamos con las onditas. Para hacer por el derecho, que es este lado, los pilares. Tengo 3 hileras de estas. Ahora voy a hacer 2 hileras nada más de este tono más clarito. Vamos a ir aquí, parece canela, es que he comprado y de este tonito y me lo han vendido por canela, me lo han vendido por tabaco, depende la empresa qué color le pone. Vamos a hacer una cadena y volteamos. Ahorita ajustamos los hilos, los escondemos donde les toque.
en su color. Jalan cada uno de los hilos para que ese punto bajo se ajuste bonito, sobre todo cuando esconda. Tengo el punto bajo y haré 1, 2, 3, 4, 5. Las tres vueltas tal y como lo trabajamos, tres vueltas y el de los pilares, lo vamos a hacer con este color. Luego otra vez tres vueltas de red y el de los pilares con este también para tener dos hileras. ¿Ok? Cuento 1, 2, 3, 4, aunque les digo que ya no es necesario porque ubicamos el punto bajo y ahí arriba hay un pilar. Y arriba de ese pilar, el punto bajo. Así para tener 4 ahí dentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez más, aquí arriba, donde está el punto bajo, está un pilar. Allí. 1, 2, 3, 4, 5. Te veo al final de la vuelta. Te oriento un poquito y te voy a dejar trabajar. Aquí ya vamos a estar dando vueltas repitiendo el patrón. Qué largo, lo que tú quieras. Si vas a dejar en tu cadera un poquito abierto, bueno, lo tomas en cuenta que es para tu cadera. Y te sigues más o menos hasta bajito de tu brazo. Bajito la sisa. Para ahí hacer la extensión para la manga. Voy a hacer dos hileras de pilares con este color claro. Y repito estas tres. Y luego voy a hacer dos de este color. Y voy a terminar con las tres de red para hacer la manga. Hasta ahí. Si lo quiero más corto, pues más corto. Si lo quiero más largo, más largo. Pero tengo que terminar en las tres vueltas de onditas acá arriba para hacer lo de la manga. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo avanzo, solo te oriento un poquito con este color. Ok, vamos a buscar 1, 2, 3, 4 en la quinta, en el quinto pilar, aquí en la tercera cadena para hacer el punto bajo. Y subimos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 del pilar, 3 de la separación. Y buscamos el tercer espacio para hacer nuestro punto bajo. Esta es la vuelta 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez buscamos el tercer espacio y hacemos el punto bajo. Así hasta el final, siempre ajusta para que no se abra mucho. Listo, amigas, vamos a hacer el punto bajo aquí. En esta vuelta son tres cadenas para finalizar y un pilar aquí arribita. Ganchitos, ¿se acuerdan que les dije? Tres cadenas, 1, 2 y 3, aquí. En esta cadenita que se ve aquí. Para estar muy de orilla y alargamos para que no quede tan corto y vamos a hacer el pilar aquí y regresamos al gancho y vamos a hacer la última vuelta, una cadena, volteamos, esta nos queda por el revés, el punto bajo aquí, ajustamos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos al tercer espacio. Así como empezamos con punto bajo, lo vamos a terminar. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Así. Para tener ya esta es la última vuelta. Vamos a hacer pilares. Ok. Vamos a terminar con la ondita de aquí. 3, 4. Ay, que me quedó muy grande. 5. Buscamos la tercera cadena. Y el punto bajo. Ahora vamos a rellenar. Una vez que terminemos esta, vamos a repetir lo mismo. Las tres vueltas de onditas y la de los pilares. 1, 2 y 3, que sería el pilar de orilla. Vamos a voltear y vamos a hacer los cuatro pilares aquí. Ok. No termino con diferente color las onditas. Porque si metes, por ejemplo, que haga las onditas con este color y encima de las onditas ponemos los pilares, por aquí se ve. Se ve por debajo el color. Se ve como que brinca, vaya. No se ve bien. Entonces empiezo con onditas de otro color sobre los pilares. Ok, aquí en el punto bajo hacemos nuestro pilar. Así. Y ahora aquí en la ondita repetimos los cuatro pilares. Siempre tenemos que tener la misma cantidad de pilares que los de la base con los que empezamos.
Ok, aquí ya llevo 1, 2, 3 y 4. Te deslizas para que los acomodes, no queden todos tan juntitos y se vaya a ver cómo amontonas todos en un lado. Si no, con tu dedito al final los acomodas. Y aquí, en el punto bajo, el pilar. Te veo ya que tengas 2 veces los pilares. Repites 3 de onditas y una más de pilares y ahí nos vamos a encontrar. Bien, amigas, ya vamos aquí a hacer el último pilar. Si lo puedes hacer con el gancho y si no, recuerda tener siempre un ganchito un poco más chico. Y aquí vamos a hacer bien en la orillita este pilar, alargando un poquito porque el gancho es más pequeño. Y regresamos a nuestro gancho. Y ahora, como ya terminé aquí las dos con esta así, siempre tenemos que terminar con pilares para iniciar el otro color. Vamos a cortar igual, dejando larguito para esconder. Haces una cadenita, porque si no haces la cadenita, pues se te zafa. Se te zafa. Ahora ya tengo aquí unos hilitos con aguja para que vayas viendo lo que vas a hacer. Este es mi derecho. Vas a ir escondiendo los pedacitos haciendo costura. Yo aquí como que metí en esta base, busco siempre el puntito más apretado y voy haciendo costura o punto atrás, siempre regresando por detrás de donde está el hilo para que esté cosido. Y puedes buscar estos que se ven aquí para ir metiendo un par de veces. Y de esa manera, si el hilo se llega a botar, como es gordito, se revienta, siempre va a tener un freno por ahí. Por ejemplo, aquí está el puntito bajo. Por ahí estoy haciendo puntaditas porque es una parte que está muy apretadilla. Y así. Y puedes regresar una vez. Y no hemos estropeado el tejido para nada, ni de un lado ni del otro. Y el hilo está súper escondido. Lo vamos a ir haciendo así por cada color. Miren, acá tengo en el café. Siempre recuerda que hay que dar un tironcito. Lo atoré. A cada color. Por ejemplo, aquí para como rematarlo bien porque o ajustarlo. Porque ven que los hilitos pues se reconectaron ahí. Y aquí hay un pilar que estoy bajando por el cuerpo del pilar sin jalar que estén por acá. Porque luego damos el tirón y esto lo hacemos más chiquito. Y vamos regresando por aquí donde están todas estas gasitas de los pilares. Y seguimos así puntito atrás. Y hacemos lo mismo. Si queremos subir acá, pues tienes que ir subiendo así con cuidadito. Sin que estropee el pilar. Ajustamos el hilito. Haces puntito siempre buscando estos de aquí. Y puedes regresar otra vez hacia abajo, siempre punto hacia atrás y ya te dejo como tú quieras esconder con un gancho más chiquito, pero luego se sale cuando es delgadito, pues como que es más fácil que se quede atorado, pero cuando es gordito no. Mi frasco de hilos, a ver, amigas, tengo por ahí otro frasco porque los voy a ocupar. Mis agujas las voy a meter aquí porque mis alfileteros los tengo allá en el otro cuarto. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos de este lado derecho, todavía tengo hilos que esconder. Ahora vamos a tomar este color y voy a hacer la misma cantidad, 3 hileras con pilares. Termino en pilares, vuelvo a repetir esta una vez más. Voy a tener café, voy a tener más clarito, voy a tener después café, otra vez más clarito. Y cuando tenga de este 3 vueltas de estas de la red, acá arriba, vamos a venir. ¿Ok? Entonces yo te dejo, ahí tú dices cuántas vueltas quieres por color. Todavía no la he vaporizado, así que así se va a ir quedando mientras. Escondemos un par de hilitos y yo la avanzo. Aquí nada más tomo. Estas todavía las dejé por ahí. Estoy usando las más chiquitas. Y vamos a empezar igual. Lo mismo. Solo vamos a ir repitiendo. Para tener el largo que queremos. Gancho siempre disponible. Para empezar aquí con el punto bajo. Dejamos largo del café.
Y aquí vamos a hacer la cadena y volteamos, dejamos los hilos y aquí arriba del pilar o el primer punto bajo, retomo mi gancho, después ajustamos los hilitos y se nos abrió ahí mucho y empezamos lo mismo con la vuelta de las onditas, 1, 2, 3, 4 y 5, buscamos arriba del pilar que está ahí en el punto bajo, dejamos siempre los 4 sin tocar y lo mismo, 2, 3, 4, 5, otra vez hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez acá. Esta es vuelta 1, ya sabes cómo vas a hacer la 2, tienes que hacer las vueltas como las empiezas, las terminas. Este es revés, luego derecho y luego revés para regresar a hacer los pilares por el derecho. Entonces déjame, la crezco un poquitín. Yo creo que hasta aquí ya le tienes clara la puntada. Listo, trabajando bastante ahora. Estamos por el revés. Aquí están las tres vueltas del café, del canela, del café otra vez tres y dos aquí del canela. Y las tres vueltas de onditas las estoy terminando. Y vamos acá para terminar esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjense. Y así como vas a hacer esta pieza, vas a hacer la número 2. Aquí hacemos un punto bajo. ¿De acuerdo? Aquí se me salió un hilito. Pues voy a regresar. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y 3. Aquí en la tercera cadena voy a hacer una cadenita y voy a terminar ahí. Vamos a cortar un pedacito para después perderlo y lo vamos a sacar. Ahora vamos a voltear por este lado, estamos al revés, vamos a girar de este lado que sería nuestro derecho y vamos a empezar a hacer, a ver, derecho o revés, si este es el derecho, vamos a venirnos hacia acá y vamos a empezar a hacer para aquí arriba los pilares, pero de aquí para acá vamos a hacer una extensión de cadenas, una extensión de cadenas, para que en la siguiente vuelta empecemos a hacer las onditas y quedarán sobre las cadenas que van al aire. Entonces solo aquí arriba van a quedar los pilares, ¿ok? Y al finalizar acá que hagamos los pilares, volvemos a hacer las cadenitas para voltearnos por el revés y empezar a hacer en esas cadenitas onditas, todos onditas, incluyendo la que va a quedar acá. Ahora importa el número de onditas porque va a ser lo largo de tu manga. Vas a ir haciendo de 5 en 5. Entonces vamos a empezar de este lado que es el derecho. Aquí acabamos de cortar el hilo, ¿de acuerdo? Entonces aquí importa mucho qué largo quieras tu manguita para hacer la extensión. Bien, para iniciar ya estamos por el derecho. Vamos a hacer la extensión de cadenas y lo vamos a hacer con este tono. Vamos a contar. Como cuando hacemos los pilares es lo mismo, este lo tomas en cuenta que es el punto bajo de aquí. Entonces tenemos que ir poniendo 4 aquí y un pilar acá. Si vas a hacer extensión de cadenas, quiere decir que si aquí va un pilar como aquí, tienes que hacer un espacio donde vayan 4 pilares. Entonces voy a hacer 4 cadenas. 4 cadenas nada más para montar ahí arriba los 4 pilares. Bueno, imaginariamente, ¿no? Porque en esta quedarán pilares, pero cuando vayamos a hacer las onditas, tenemos que dejar, así cuando hagamos las onditas, tenemos que dejar este espacio, ahí va a haber una, aquí una conexión, porque habrá pilares, como aquí, pilares, pilares, pero en un punto, pues donde está el punto bajo, va un punto bajo, aquí. Donde va un punto bajo, va un pilar, aquí, va un pilar. Entonces ahí arriba tocará un punto bajo. Y vamos a brincar y tiene que haber 4 pilares, entonces son 4 cadenas. Luego una donde irá el punto bajo. Y así cada que vamos a ir dejando 4 más 1, 4 más 1, 4 más 1. O 5, tómalas como 5, 5, 5. Entonces yo voy a usar 45. Puedes usar más, le vas agregando 5. Vamos a quedarnos aquí, entonces me voy a ir así. Me voy a ir así, voy a dejar un pedacito por si necesito para algún caso. A veces agrego por ahí una cadenita.
o para hacer un pilar si es que me falta, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, así me voy a ir hasta tener o 40 o 45. Yo acá hice mi cuenta, lo hago de esta manera. Este es el punto bajo que tengo en la orilla y la ondita. Explico que hay cuatro pilares. Necesito cuatro cadenas para hacerles imaginariamente, porque aquí en esta extensión de cadenas no voy a hacer los pilares. Voy a hacer así. Voy a hacer onditas en la vuelta que sigue. Bueno, ahora sí que a veces eso ni yo me explico. Yo lo entiendo, yo te lo transmito aquí. Nos quedamos que llevábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Te vas de 5 en 5. Hice 50, mire. 40, 45, 50, 55, de 5 en 5. Y estas las vamos a trabajar así. Como en la pieza de la blusa nos toca hacer los pilares, esto. Vamos a ignorar esta. Vas al azar para que estas cadenas queden arriba de los pilares. Entonces vamos a hacer como que ya vamos a trabajar los pilares. Vas a hacer el pilar ya con la lazada y te quedan las cadenas arriba del pilar. Ignora este, ¿ves? Lazas y haces el pilar en el punto bajo. Ahora vas a hacer cuatro aquí. 1, 2, 3 y 4. Y vas a hacer el pilar aquí. Igual como estábamos trabajando la pieza de la blusa. Solamente que pues acabamos de montar esto. Este ahorita agarras la agujita y lo pierdes. Para cuando regresemos ya no esté. Y aquí otra vez. 4 aquí. Nos vamos a ir hasta la orilla hasta que lleguemos al punto bajo que está aquí. Ahí vamos a llegar con un pilar aquí de relleno. Y llegando ahí vamos a hacer la misma cantidad de cadenas que acabamos de montar aquí. De 5 en 5. 3, 4 y 5 aquí. Ok, así que te veo terminando la vuelta. Yo aquí igual para la manga voy a ir para arriba creciéndola, pero ya no nada más voy a tejer este pedazo. Este pedazo. Ya voy a tejer desde aquí todo hasta la extensión que haga acá, igual, ida y vuelta y combinando los colores hasta que tenga el ancho de mi bracito, el ancho de la manga, como la quiera yo de ancha. Bueno, déjame terminar hasta la orilla. 3 y 4. Y ahora vamos a hacer aquí el último pilar. El último pilar sobre este puntito bajo que tenemos aquí, alargadillo, alargadito. No dejes hebritas. Es que esta hilaza se abre mucho sus hilos. Está compuesto de muchos hilitos. Muy delgaditos, pero se abren, miren, muchos hilitos. Ahí se ven una pila. Bueno, vamos aquí a hacer la extensión de cadena, la misma cantidad que tenemos del otro lado. Voy a hacer 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así hasta tener 50. 50. Es la misma cantidad, amiguitas. La misma cantidad. Aquí la ponemos, la misma cantidad. 50. Esta será así de larga mi manga. Bueno, ahora vamos a girar al revés. En esta cadena que tengo aquí, todas se ven al derecho, ¿estás de acuerdo? Ahora las vamos a voltear. Vamos a hacer una cadena para en estas 50 hacer nuestro primer punto bajo. Así que voy a hacer la cadena. Voy a voltear por este lado. Y ahí voy a hacer mi punto bajo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que dejar 4 aquí. 1, 2, 3, 4. En el número 5 va un punto bajo. Ahí tengo mi primer argolla. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más. 1, 2, 3, 4 en el número 5. Nos vamos a ir así hasta llegar a la orilla de la blusa. 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se ven los puntitos.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a voltear bien. Estamos por el revés. Y aquí vamos a pasar por arriba de los pilares haciendo nuestra primer vuelta de onditas, que tiene que ir por el revés. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, amigas. Tengo 9 onditas y 4 cadenas aquí de espacio. Si con las 50 te enredas, te queda mucho espacio aquí, quítale una cadenita. Ahora vamos a hacer la número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La número 10. Haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a clavarnos aquí arriba del pilar. Tenemos 4 aquí, igual que en cada huequito. Aquí vamos a clavar. Y hacemos nuestro punto bajo. Ya tenemos las 10 onditas desde aquí. Aquí las pueden contar. Con las 50 cadenas. Este es el largo de manga. Y ahora nos vamos hacia acá. Vamos a ir trabajando llegando a esta. Y aquí también tenemos que hacer 10 onditas. Ok, 10 onditas. Así. Vamos aquí a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí arriba ya sabemos trabajar. Es donde está el punto bajo. Arriba hay un pilar. Ahí ponemos el punto bajo, 2, 3, 4, 5 y otra vez aquí arriba. Así que vamos a tener 20 onditas más, 10 aquí, 10 en la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez aquí. A partir de esta ya va a ser más fácil ir y regresar. 3, 4, 5, te veo llegando a las cadenitas. Llegamos aquí. Donde están nuestras cadenitas, igual vamos a hacer la última, 2, 3, 4, 5. Aquí en este pilar de la orilla vas a hacer tu punto bajo y vamos a empezar a hacer onditas hasta tener 10. Aquí si te faltan cadenas tenemos en este para que hagas con el gancho chiquito un par de cadenitas si te falta. Si te sobran, pues le cortas aquí, no pasa nada, dejando un tramito para que no se te vaya a deshacer y perder esa colita. 1, 2, 3, 4, 5. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. En el número 5, nuestra primera ondita de 10. Aquí te dejo hacerlas. Ahorita nos vemos para volver. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. En el número 5, 2 de 10 llevamos. Vamos a hacer la última ondita. 2, 3, 4, 5. Contamos. 1, 2, 3, 4, aquí en el número 5. Si te falta alguna, aquí la haces. Tenemos ondita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 onditas. Y tenemos vuelta 1, así que nos faltan 2 vueltas. Vamos a girar la pieza porque vamos a empezar aquí con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Me faltó el... A ver. Acabamos con punto bajo, si son 6, 2, 3, 4, 5, 6. Pensé que tenía que hacer punto bajo ahí arriba. 1, 1, 2 y 3. Aquí a la mitad es importante hacer la red así. Ajustan hilos para hacer el punto bajo. Y ahí tenemos la ondita. En la tercera cadena vamos a clavar el punto bajo para la siguiente vuelta. 2, 3, 4, 5. En medio 1, 2 y 3. Aquí en el agujerito 3, punto bajo. Esta ya te la sabes, te vas a ir todo. Y vas a llegar por acá, aquí va a quedar un punto bajo y luego te pasas a la de acá. Así. Ok, así que te voy a ver todo esto, me lo voy a ir haciendo de onditas. Hasta que lleguemos acá, para hacer justo lo mismo en este punto bajo. Ahí vamos a hacer el pilar final. Mira qué bonito. Miren, amigas, ya lo acabé por aquí. Vamos así. Les muestro. Onditas, 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 puras onditas. Vamos acá. Aquí se viera como si ya hicimos las tres, pero esto es base. Esto, todo esto son la base para las onditas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer el espacio aquí de 3 cadenas. Vamos al punto bajo. Voy a usar el gancho pequeño porque estoy estropeando ahí. Y vamos sobre el punto bajo, miren, saqué hebritas. A ver si ahorita las abrazo con el pilar. Parece que sí.
las abraza. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que es una cadena, viramos y aquí en este espacio vamos a hacer el punto bajo y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5. Así vamos a virar para ir todo por arriba, todo, 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 todo hasta llegar a este extremo. Y que sigue vuelta de pilares y vamos a hacer la puntada lo mismo, puros pilares, todo desde el comienzo hasta el final. Y volvemos a hacer la vuelta de las tres onditas. Yo voy a hacer de este café así, tres veces, tengo una apenas. Así que no tengo, sí, una, voy a hacer dos cuando acabe esta vuelta. Me giro así y voy a empezar aquí, 1, 2 y 3 con el punto bajo 1. 1, 2, 1 y 2. Ondita 1 me refería. Así va quedando esto, miren, recto. Aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos. En el tercer espacio, 1, 2, 3, 4, 5. No lo hagan así, porque esto con el uso se barre, se hace para allá y para acá y no va a lucir. Hay puntadas que sí se puede, pero esta no. Porque luce mejor cuando ya está vaporizada y todo. De lo contrario queda así. Bueno, me sigo. Creo que te dejo tantito. Ya tú desde aquí ya vas a poder. Porque es lo mismo. Solo vas a hacer pues más. Porque tenemos lo de la manga. Pero es lo mismo que estuvimos haciendo acá abajo. Entonces aquí hasta que esté. Que sientas que tu bracito va a caber muy bien. Tú vas a terminar con una sola vuelta de onditas. Para que la otra pieza, cuando le hagamos una de las vueltas, vamos a ir conectando toda la manga y dejando claro el espacio de lo que va a ser tu cuello. Entonces, 2, 3, 4, 5. Creo que te dejo. Nada más te vengo a dar un tantito, enseñarte cuando empiece los pilares, pero estoy segura que ya vas a poder. Solamente es ir y volver. Igualito, igualito que la pieza de la blusa. De acá. Entonces nos seguimos. Ahorita regreso. Ya llegué aquí, amiguitas. Vamos a hacer la última. 5 cadenas. Vamos a buscar la tercera cadena aquí. 1, 2 y 3 aquí. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Listo. Ahora vamos a hacer la de los pilares. Ya sabes, te vas a ir todo, 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 todo hasta pura. Ya, vas a terminar. Cuando terminas las de los pilares, vuelves a repetir. Vuelves a repetir los de los tres pilares, ¿ok? Hasta que del café tengas la misma cantidad que hiciste acá. Eso ya te lo había yo comentado. Bueno, vamos a empezar aquí. Ya en esta vueltecita aquí, en el inicio te dejo. Ya sabes que al final vas a tener el pilar igual como lo vas a empezar. Tres cadenas, ese es un pilar de orilla. Ahora 4 aquí en el huequito, en la red, en la ondita. 2, 3 y 4. Y en el punto bajo lo mismo, aquí. Ya sabes cómo te expliqué cómo debes de clavar ese punto bajo para que no se abra agujerito. Y acomodas. Vamos otra vez por lo mismo. Y ya te dejo. Esto es básico. Ya lo vimos. Si me sigues acá en el canal, pues ya nosotros trabajamos esta puntadita. Te la voy a enseñar otra vez. La tengo aquí. Porque la andamos haciendo mangas. Manguis, manguis. ¿Está al derecho o está al revés? Al derecho. Bueno, esta preciosa puntada. Miren qué bonita. Me encantan los verdes. Ahí está. Y la andamos haciendo manguitas. Bueno. Pero esta semana ya subírtela. Tengo 2 blusas verdes con las mangas listas para subírsela. Bueno, ahí está, mire. Ninguna complicación van a tener. Van a ir, termina la de los pilares, 3 de onditas y repiten, repiten, repiten. Y ahí la combinación de colores, pues, cada quien la elige. De un solo color también se ve bonita. Blanca o negra, no, wow, espectacular. Llevamos 3, este es el número 4. Y el último, ahí se salió, el último en el punto bajo
y te veo en un rato para enseñarte mi avance. Voy a acostarme un ratito y tejer tantito. Ahí está, porque ha sido un día bien pesado. Mañana me espera uno también bien pesado. Listo. Así nos vamos. Ahí está, punta está súper bonita, es muy fácil, se avanza rapidísimo. Me encantó este color. Espero que les guste. Vamos terminando esta última vuelta para la parte alta. Ya tenemos la manga. Estoy haciendo la vuelta de onditas. En una de las piezas le vas a hacer esta vuelta aquí arriba. En la segunda pieza te esperas. Cuando la vayas a hacer, te vienes a encontrar conmigo. 2, 3, 4, 5. Para que la vayamos a unir de arriba de los hombros. Y vas a poner un marcadorcito en lo que consideras que será tu cuello. Ahorita te muestro, vamos a terminar esta vuelta. 5 cadenitas arriba del pilar que está sobre este punto bajo. 5. Aquí el largo de la manga pues depende cómo tienes tu bracito y si lo quieres como tipo flojito, como 1, 2, 3, 4, como mariposa, manga mariposa. A este pilarcito y le di un tirón con cuidado. 3, 4, 5 y terminamos aquí en la tercera cadena. Vas a hacer una cadena y vas a perder ese pedacito. No lo vamos a ocupar para unir ni nada. Deja suficiente largo para que puedas con una agujita perderlo. Vean cómo quedó la manga. Desde la base que son estas cadenas, las dos de onditas que le quedaron aquí. Tres, perdón. Pilares, tres de onditas. Esta, tres de onditas. Tres de onditas, pilares, tres de onditas, pilares y terminé con una de onditas. Una nada más. Y vean que está bastante amplia la manga. Te doy medidas, pero no está vaporizado. Levemente le di vapor, pero muy poquito. Necesita un poquito más para que se acomode mucho mejor, sobre todo aquí. Cuando vayas tejiendo aquí, no ajustes mucho cuando subes con las tres cadenitas porque recortas o esto se hace así. Con vaporcito, más o menos un aproximado, seguramente va a dar de sí, mire, pero no quiero estirarle, quiero dejarlo ahí, lo queda ahí. Para mi manga más o menos son 25 centímetros de ancho, lo que va a ser la manga. De largo, de aquí a acá, miren, va a ser un blusoncito largo, una blusa larga, vean todo lo que tiene. Ahorita aquí, ya sabes que va a dar de sí. Pero te voy a medir de aquí hacia abajo para que más o menos te diga el largo. Tiene 80 centímetros, amigas, pasadito de 80 centímetros de largo, casi un metro. Bueno, y de ancho, pues ya sabes, igual va a dar de sí, pero aquí te medio mido. Yo sí te recomendaría, si tienes cuerpecito como el mío, te recomendaría poner 5 cadenas, tal vez 10 más para que se te haga más amplia. Para que no esté tan pegadita. A cálculo me la medí así en el cuerpo, pero sí me hubiera gustado ponerle de 5 a 10. Tiene 55 centímetros. 55 centímetros. Para que quede como más sueltecita. Bueno, yo las voy a dejar en esta parte, parte 1. Ya saben que van a hacer con la parte 2. Vamos a tener las dos piezas listas. Una como esta. Ya le escondí los hilos. Creo que nada más tengo ahí unos pedacitos que hay que recortar. Porque los escondí pero no los corté, el que acabo de terminar. Y ya quedó así nuestra pieza. Me llevé de esta porque mi material es pesado, es una hilaza, es pesada, entonces como de 2 milímetros de grosor. Pero si la haces con uno más delgado, tendrás que hacer más cadenas y un poquito más de vueltas para alcanzar la altura. Me llevé 225 gramos para esta pieza, para la pieza 1, así que voy a ocupar. Tal vez con 500 gramos que tuviera. Yo ya empecé la siguiente pieza. Por acá la tengo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Y cuando tenga las dos piezas iguales, pero sin esta última vuelta, nos vamos a encontrar acá. Ok, muchas gracias por acompañarnos en el video. Comparte y suscríbete si no lo has hecho. Y deja tu dedito arriba si te está gustando. Gracias y las veo en el siguiente video. Bye.